Comienzan a llegar nuestros invitados y vamos a empezar con un tema muy interesante y es acerca de la sanación y liberación de procesos emocionales, cómo tener buena salud mental, física y emocional con la guía espiritual, terapeuta holístico, angeóloga, comunicadora social y periodista Anjul. Bienvenida, Anjul. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué rico que estés aquí en nuestro programa. Bueno, complacido. Muy bien. ¿En qué consiste toda esta terapia que tú haces, que es un poco alterna o holística? Bien, esta terapia holística tiene que ver con los procesos de sanación mental, emocional y físico, como ya lo dijiste. Lo que abarcamos nosotros es una sanación completa al término enfermedad. Nosotros llevamos el término enfermedad como no solo la enfermedad física de tener una herida, una llaga que tú físicamente la ves y la sientes, sino esa enfermedad que también va por dentro, que queda estancada ahí a medida que nosotros vamos viviendo, relacionándonos, compartiéndonos, estando en nuestra vida cotidiana. Nosotros tenemos muchas heridas que van quedando en el interior, procesos que no se sanan, emociones que quedan ahí interrumpidas, pensamientos que nos van abarcando y nos van de pronto dejando un mal o un sinsabor todo el tiempo. Eso también es enfermedad. Esto hace que el nivel emocional y el nivel mental, ya en última alternativa, diga ay, 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 y salga entonces esa herida física, que es el cuestionamiento de la enfermedad física. Que ya como es cuando tal. Se exterioriza. Sí, claro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos de esa terapia? Bien, es sencillo, es tener la disposición a querer tener o empezar una calidad de vida con bienestar, a querer sanar tanto interiormente como exteriormente para ver los resultados en ese bienestar y calidad de vida que quieres llevar tú de ahora en adelante, ¿no? Uh-huh. No esperar a que la medicina te diagnostique una enfermedad como tal o tengas alguna señalización de que algo está mal en tu vida físicamente. No, hay que trabajarlo interiormente poco a poco para que podamos nosotros liberarnos y sanarnos a nivel general y evitar muchísimas cosas que pues son consecuentes con la vida diaria que llevamos. ¿La terapia holística que tú practicas de dónde viene? Bien, es una terapia holística basada en el término de trascender, de hacer un viaje a todo nuestra vida, a lo que hemos vivido a partir de que fuimos concebidos hasta el día de hoy. El proceso es netamente paralelo al día a día nuestro, ¿no? Cada día que vamos viviendo tiene consigo algo y ese algo se va quedando ahí puestecito. Entonces la sanación consiste en ir hasta ese primer día, ¿no? Hasta el día de hoy, hacer como ese viaje con el paciente de todas las cosas que hemos vivido a nivel emocional y todo. Y ahí es donde están los focos de partida de lo que estamos en este momento actual, presente, en este aquí, en este ahora, padeciendo o a lo que nos estamos enfrentando, ya sea una pérdida laboral, una pérdida física, un duelo, una enfermedad física o cosas tan sencillas como el estrés, el constante cansancio, ese derribamiento como ser físico que somos, de todo el tiempo estar en un estado que nos genere depresión, tristeza, ¿sí? O lo contrario también, las cosas que nos hacen muy felices y que nos satisfacen mucho, también tienen foco de partida, también están ubicados allá en ese antes y llegan aquí a relación con este presente. Teniendo en cuenta que no hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Hay general de cosas, son solo cosas. Es la conciencia de nosotros los seres humanos lo que empieza a determinar esto es bueno, esto es malo. Entonces, no, en el universo hay cosas, relativamente cosas, y estas cosas son puestas a disposición de nosotros y nosotros tenemos la misión de recibirlas, aceptarlas y responsabilizarnos de ellas. ¿Esta práctica de dónde la traes? ¿O es algo inventado en Colombia o has viajado al Oriente, al Medio Oriente y la has traído por alguna razón aquí? Bueno, mira, trabajo de la mano con los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los guías espirituales acá en Colombia. Trabajo también de la mano con medicina científica, la normal, en procesos de psicología, psiquiatría y todo esto. Ella está combinada con la medicina científica y la terapia holística, especialmente para buscar esos focos de atención de inicio de lo que es la enfermedad actual o del proceso que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo lo hacemos? El paciente llega a nosotros con la intención de ya clara de que ellos quieren sanar, la decisión tomada, y simplemente se sienta enfrente, lo pasamos a una camilla y en la camilla tomamos como un descanso, es como algo de relajación también que te ayuda mucho, como un descanso, quedas dormidito y yo empiezo a trabajar por encima, ¿verdad?, del plano físico como tal. Entonces vamos un poco al plano, a una dimensión diferente que es el plano para que él me pueda llevar
a todos esos sucesos de vida. Entonces, es como un tipo de regresión, vamos a regresar un poco. ¿Y se hace de manera consciente o inconsciente? Bueno, mira, muchos pacientes, bueno, los pacientes son diferentes. La mayoría de los pacientes duermen y descansan mucho. Cuando se levanta siempre dicen, bueno, estoy un poco cansado, o tuve muchos pensamientos, pensé muchas cosas que antes no sé qué, pero es parte del proceso a donde todo eso, donde yo he estado con él, porque es necesario que yo vaya a muchos sitios con él, a muchos lugares y a muchos momentos de su vida. Ya cuando despierta el paciente, lo despertamos, ya hemos tratado de abarcar pues al máximo lo que él nos ha permitido y ya empezamos a entablar una conversación con él acerca de las fechas y para que él recuerde, ¿no? Los seres humanos a veces tenemos un poco de negación y simplemente vivimos sucesos y después con los años ya no los queremos recordar. Lo que llaman los bloqueos. Sí, y se bloquea. Entonces empezamos con él a decir, mira, con fechas exactas, obviamente, en esta fecha, cuando tenías tantos años, cuando viviste con tales personas, entonces ahí ya queda más didáctico para él que él pueda recordar, ¿no? Entonces ya él piensa decir, bueno, sí, ya en esta época estuve tal cosa, no sé qué, y empezamos a hacer el enfrentamiento de hechos y por ahí vamos a empezar el camino de la sanación, cuando hacemos ese enfrentamiento de hechos y todo eso. Anju, posiblemente tenemos un paciente. Sí, claro. Desde Soacha. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué le quieres preguntar a la terapeuta que nos está acompañando hoy? Hola. Pero yo ahora quiero preguntar a la doctora, pues, yo ando un poco estresado, ¿sí? Sobre el trabajo, pues, el estrés, ando, pues, muy, muy cansado y todo eso. Quiero algo espiritual, quiero algo como para que yo me sienta más cómodo. Bueno, lo que nos dice el televidente es que está muy cansado, estresado en su trabajo, y que ¿qué le puedes aconsejar para que se sienta más cómodo, más relajado? Ok, bien. En los procesos de cansancio, de estrés, de esta recarga mental y física que nos trae el trabajo y el día a día, es indispensable que tengamos conciencia de que somos unos seres humanos, seres que sentimos tanto a nivel mental, emocional como físico y que debemos trascender en la medida de ser conscientes de poder nosotros mismos autosanarnos. Entonces debemos de mantener, por ejemplo, la calma, la serenidad en todos los procesos, tanto familiares como sociales, como de trabajo. El estrés nos lleva siempre a enfermedades físicas. Siempre este ultimátum que nos da es la enfermedad física. El estrés baja las defensas, sí, claro. Y ahí es cuando las enfermedades nos atacan. ¿Por qué? Porque literalmente la palabra estrés, ¿qué es? Es toda esa acumulación de cansancio mental y emocional, ¿sí? Que en algún momento quiere estallar y quiere salir por algún lado, que es el cuerpo físico, y empieza la aparición de ciertas enfermedades. Entonces es indispensable un buen sueño, un buen descanso para la gente que siente este tipo de cosas, descansar muy bien, tener en cuenta que las 8 horas son indispensables de descanso. Eso en cuanto al cuerpo físico. A la parte mental, el descanso debe ser independiente. Siempre que tenga un problema en el trabajo, un problema en la familia, cualquier tipo de problema, tomarse su tiempo para aislarme un minuto de ese problema y tener la serenidad que necesito tener para poder pensar cómo voy a reaccionar ante lo que me está pasando, teniendo en cuenta que no es malo, que simplemente tengo que tener la seguridad de recibirlo y de aceptarlo, y ya cuando lo estoy pensando voy a adquirir la responsabilidad de enfrentar el hecho y poder tomar la solución. ¿Hay alguna práctica que se pueda realizar cuando se está sintiendo la persona, como nos lo decía el televidente, con angustia, con estrés, con de pronto ganas de no hacer nada más porque te sientes como en una nube negra? ¿Qué se puede hacer en esas ocasiones? Sí, mira, hay una consulta de iniciación y sanación. Es para trabajar sobre los bloqueos mentales, emocionales y sobre la enfermedad física que ya está instalada, de hecho, por esos bloqueos. En esta consulta nosotros trabajamos a nivel de energía con el paciente, manejamos una sincronización del lineal de los chakras, de la parte energética, trabajamos sobre su aura y trabajamos un poco sobre esa regresar desde los puntos de partida para saber qué es lo que realmente está en este momento interrumpiendo el bienestar de este paciente, ¿sí? Todo lo que sucede hoy tiene su foco de iniciación ayer. Entonces, es indispensable que en las terapias lo podamos localizar como tal. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 410-7325 para que hablen con Anju, guía espiritual, terapeuta holístico, angeóloga, comunicadora, psicóloga. Poniendo un ejemplo muy puntual, digamos que a qué personas se les puede intervenir a través de esta terapia. Bien. ¿Quiénes pueden consultar contigo? Todos podemos consultar, absolutamente todos los que tengamos esa responsabilidad de nosotros mismos de querernos sanar de
lo que nos está sucediendo en la actualidad. Los niños, los hombres, las mujeres, las personas mayores, las parejas también juntas, también lo podemos hacer juntos. La terapia no tiene contraindicación con nada, nosotros manejamos todo con un nivel natural. Trabajamos sobre la teoría ancestral, generacional, sobre los procesos que han habido antes para la determinación de sanaciones actuales. Entonces no tiene ningún tipo de contraindicación. ¿Cualquier persona se puede hacer una regresión y no hay ninguna clase de riesgo? No hay ninguna clase de riesgo. De hecho, hasta las madres en gestación lo podemos hacer. Las personas que quieren concebir bebecitos, que quieren tener familia, las personas que en este momento están buscando algo en su vida y quieren obtener algo en su vida y están como en ese camino también. No hay ningún tipo de contraindicación. Es importante para todos los seres humanos hacer un trabajo consciente de quién soy, ¿sí? De quién soy y qué es todo lo que he vivido, qué es todo como he recibido lo que he vivido y en cuánto me está afectando hoy día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener ese bienestar. Como lo decía el señor en la línea, el cansancio se siente en algún momento. Entonces es necesario ir liberando las cargas emocionales, las cargas mentales, los episodios por los que hemos pasado para tener una sanación plena. Yo trabajo con algunas ramas de la medicina como la oncología, por ejemplo, hablando de por ejemplo, del cáncer, que es una de las enfermedades que ahorita nos tiene más conmocionados porque se está viendo con muchos casos. Entonces, por ejemplo, los pacientes que vamos por oncología, estos pacientes son bien recibidos, estos pacientes son bien tratados y manejamos con ellos unas terapias especiales para trabajar sobre su enfermedad. ¿Y ayuda a la evolución de la enfermedad? Muchísimo, a la evolución y a la mejoría de la enfermedad, tanto en el estado mental, emocional, como en el estado físico. Tenemos muchos testimonios de personas que gracias a la medicina convencional, sus medicamentos que no se deben de dejar a un lado, sí, claro, y esto lo comparten con la terapia holística y la sanación determinada como la he contado, es un éxito completo en pacientes con otras enfermedades tumorales y infinidad de enfermedades que aparecen cada día. También es indispensable que hagamos la liberación y la sanación para tener un resultado esperado en decir, soy una persona sana, mi enfermedad ha evolucionado de la mejor manera y poco a poco estoy tratando de reconstruir nuevamente mi salud completa como yo la tenía. Y ojalá que no esperemos hasta el final, cuando ya esas enfermedades que tenemos contenidas se nos hagan, digamos que más visibles en el cuerpo físico, claro, no llegar al límite, sino antes de consultar a un especialista. Sí, eso es en cuanto a las que nos aparecen en el cuerpo físico. Hay unas enfermedades silenciosas muy peligrosas que ahorita estamos también conmocionados por la regularidad con la que se presentan, como la depresión, el estrés, por ejemplo, del que hablaba el televidente, ese estrés que nos lleva a la depresión, a manejar unos índices de emociones todo el tiempo que van variando en onda, sí, que no mantiene el lineal de una emoción propia que te pueda mantener vital. Este tipo de enfermedades también las tratamos, las enfermedades que tienen que ver con la parte emocional y la parte mental, como la depresión, la tristeza, que nos dejan las pérdidas o que nos dejan los entre comillas, fracasos o que nos dejan las cosas que no evolucionan bien en nuestra vida y que nosotros no tenemos pues esa valentía para enfrentarlas, también es importante con eso. Pues Ángel, ¿dónde te pueden consultar a ti? ¿Cómo te consiguen? Bueno, me consiguen en la página, que es angelmaestre.com, tenemos una página muy linda por Face también, donde colocamos muchos tips y siempre tenemos contacto con la gente, con el público. También es Ángel Maestre, que es por Face. Y en Instagram también está igual, en todas las redes sociales estamos igual. Ángel con Y de yuca. A con Y de yuca, con doble A-N-N-Y-U-L-L. Ángel Maestre. Ahí está, no hay tocaya. Ah, sí, no sé. ¿De dónde es tu nombre? No. Bueno, mi nombre tiene que ver mucho con todo lo que hago, es un nombre indígena. Indígena, bueno, sí, Ángel, la relación que tengo con la parte indígena. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a usted por haberme invitado y bueno, y ojalá tomen todo el consejo de que el bienestar está adentro, ¿sí? La calidad de vida aflora de adentro hacia afuera para que nos podamos sentir bien y alejar todas las enfermedades que hay ahorita en el mundo. La calidad de vida no tiene precio. No tiene precio.